Muy buenos días, amigas y amigos del atletismo. Bienvenidos a Valencia, la ciudad del running, la única capital en el mundo que alberga 5 pruebas de ruta que tienen etiqueta IAAF, es decir, la máxima distinción a la calidad en la organización, en el nivel de pruebas en de esta categoría. Y hoy una de ellas, con la etiqueta oro, el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que ya el año pasado pasó a la historia del atletismo al batirse aquí el récord del mundo femenino. Pero es que además este año se quiere batir también el récord de la prueba en la categoría masculina. Hace 4 años que no se consigue y eso podría ser también mejor marca mundial de la temporada. Y estamos en el circuito más rápido de medio maratón que existe en el planeta. Quien mejor conoce el atletismo valenciano y también es asiduo de todas las grandes competiciones del atletismo mundial es Carlos Domingo. Carlos, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los seguidores del atletismo. Hoy nos espera un día apasionante, una mañana apasionante en Valencia. El día perfecto y además de los nombres que has dicho, un elenco español absolutamente espectacular, sobre todo en categoría masculina, con Javi Guerra, con Toni Abadía, con Chiqui Pérez, y en categoría femenina, Diana Martín, Teresa Urbina, Elena García Grimau. Tenemos muchos nombres que seguir a nivel internacional y también nacional, José Luis. Abraham Cheroven, que busca su cuarta victoria aquí en Valencia, es el que tiene ese récord de la prueba. Hay que recordar que hay 17 atletas con menos de una hora de marca en la categoría masculina, 3 de ellos por debajo de los 59 minutos. No obstante, me decías antes que tu favorito es Boyd, uno de los hombres que ha participado en ese récord de maratón de Eliud Kipchoge en Berlín hace poquito, siendo liebre y que, por tanto, viene en un gran momento de forma. Sí, a ver, es el que más le aguantó a un hombre que batió un récord del mundo absolutamente espectacular. 25 kilómetros con él, a un ritmo de récord del mundo de maratón. Yo creo que sí ha recuperado bien, que parece que sí. Puede ser una muy buena prueba y puede ser el gran tapado, tal vez. Es verdad que no cuenta con una marca de 58, como sí parten algunos, o con 59 bajos, pero es cierto que yo creo que puede ir, o puede ser el gran tapado en este recorrido tan rápido en el día de hoy. Y en la categoría femenina, baja última hora de la mujer que podía batir el récord del mundo otra vez. Nos vamos a centrar sobre todo en Edith Jelimo como la gran favorita. Sí, es la gran favorita, sin lugar a dudas. Una baja de última hora, la segunda mejor marca mundial de la historia. Bueno, al final, el año pasado fue el gran día de las mujeres, podríamos decir, con el récord del mundo y el récord de España también de Trajas Gebre. Ninguna de las dos opciones, ni la de Trajas Gebre, ni la de la opción de récord del mundo, han podido venir por lesión. Pero, desde luego, es una gran baza esa que comentas de Edith, que vamos a ver si con este, como digo, rapidísimo circuito puede rebajar su mejor marca personal y acercarse, ¿por qué no soñar tal vez a la mejor marca de la prueba, que sería récord del mundo? Pero no es el objetivo, sin duda. Y en este mejor medio maratón del mundo, vamos a recordar que una de las claves, como decías, es el circuito. Un circuito que vamos a ir analizando a lo largo de toda la transmisión, pero que tiene algunos detalles con respecto al circuito del Mundial de Medio Maratón aquí en Valencia en el mes de marzo, que lo hacen todavía más rápido y que ya casi, casi imposible de conseguir un circuito que sea más perfecto. Sí, parecía que no se podía mejorar. El año pasado se batió el récord del mundo, como dices, femenino, pero es que en el Campeonato del Mundo, que en marzo se disputó en Valencia, también se batió el récord del mundo femenino, en este caso en carreras únicamente corridas por mujeres en la categoría femenina, y desde luego se ha aprendido de ese circuito mucho y solo hay, se ha pasado de 13-14 giros del año pasado a solo 9. Prácticamente, no diré circular, pero prácticamente circular este circuito, que salvo los zigzags del centro de la ciudad, pocos más giros tiene, así medianamente complicados. 9 giros nada más. Es un circuito muy, muy rápido y, como dices, difícilmente igualable ya. Y ya muy plano, prácticamente creo que hay 12-13 metros de diferencia de altitud a lo largo del circuito. Y además la temperatura es buena para los corredores. Tal vez alguno nos ve y dice, uy, hace frío. Pero es que eso es lo que quieren los corredores, que no haga mucho calor. Nos han asegurado que no va a llover. Ayer sí que llovía bastante aquí en Valencia. Esas circunstancias también son muy buenas para que hoy se consiga una gran marca, sobre todo en la categoría masculina. Y luego, además, no nos olvidemos de todos los corredores populares, porque aquí el lema de este año es corre a por tu récord, es decir,
todos los atletas buscan su récord y los debutantes, pues el llegar a la meta con su primera gran marca en media maratón. Sí, 15.500 corredores, récord de la prueba absoluto, también récord de la prueba de inscritos, de inscritas, en este caso categoría femenina, el 24%, quiero decir que ya de partida se han batido dos récords, ahora ya falta, pues bueno, que primero que disfruten, que el popular viene a disfrutar, pero si todavía incluso consigue mejorar sus mejores marcas, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Sería un día redondo, sin duda. Y además hay que recordar que este año Valencia, como hemos dicho, ha sido la capital del medio maratón con el Campeonato del Mundo del mes de marzo, donde se consiguió también el récord femenino en prueba exclusivamente femenina. Eso quiere decir que el listón se está poniendo cada vez más alto. Se puede decir que además el medio maratón es también la antesala del Maratón de Valencia que vamos a vivir el próximo día 2 de diciembre. Eso convierte ahora mismo ya el ambiente valenciano en un fervor por este tipo de carreras. Tú que estás cada día aquí en Valencia compartiendo con los corredores esas inquietudes que tienen por este tipo de carreras. Totalmente. Además, muchos de ellos tal vez no hagan su mejor marca aquí porque es un test de cara al maratón que quedan ya poquitas semanas, el día 2 de diciembre, como bien dices, con lo cual no van a quemar todas las naves, ¿no?, de cara o arriesgarse a caer en una lesión que sería irrecuperable ya de cara a ese maratón. Así que muchos de ellos lo están utilizando como un muy buen test de calidad competitivo en este domingo de cara al que es su objetivo, al que será sin duda su objetivo en el Maratón de Valencia. Aquí todo el mundo es imprescindible, los atletas por supuesto, pero también la organización, la sociedad deportiva Correcaminos como alma mater de la organización de esta prueba y por supuesto la Fundación Trinidad Alfonso, que es la que ha impulsado a gran nivel internacional esta y otras muchas pruebas como el maratón también de Valencia. Carolina García, creo que estás con la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, con Elena Tejedor, una corredora también, corredora aficionada y que tiene mucho, mucho que decir con respecto a la organización de esta carrera. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Es verdad que hace fresquito en Valencia, pero no llueve. Esto es una gran noticia. Estamos con Elena Tejedor, directora de la Fundación Alfonso. Cuéntanos qué significa esta carrera para Valencia y, evidentemente, para la ciudad, para el running y para ti también. Pues mira, para la ciudad estamos muy emocionados, ha salido un día precioso. Siempre en los medios maratones nos pasa un poco esto, ¿no? Al celebrarse en otoño, al principio de otoño, tenemos un sábado siempre un poco inestable, pero el domingo siempre luego sale muy bueno. La ciudad está volcada, está muy orgullosa de tener un evento etiqueta oro de la Federación Internacional y que además es el récord mundial de chicas el año pasado. Y eso ha generado pues una expectativa, ¿no?, por saber qué va a pasar. Además, la organización ha hecho pues un esfuerzo muy importante por traer un elenco deportivo importantísimo. 16 chicos corren hoy y ostentan marcas por debajo de la hora y la verdad es que van a ofrecer un espectáculo deportivo y las calles están deseando bien verlo, ¿no? Esa gran expectación de la que me hablas también se ha reflejado en los inscritos, más de 15.000. Sí, más de 15.500, es un auténtico récord para la ciudad. Recordemos que Valencia es una ciudad de 700.000 habitantes y es un récord organizativo para un medio maratón, que es el mejor aperitivo para el maratón que tendremos el 2 de diciembre. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. A disfrutarlo. Pues efectivamente, la labor que hace la Fundación Trinidad Alfonso por el deporte en Valencia, con esa cultura del esfuerzo, con esa comunidad del deporte, con tantas y tantas actividades, que iremos también explicando a lo largo de la transmisión, es fantástica. Y hoy la ciudad de Valencia se va a volcar, aunque haga un poquito de frío, aunque parece que está ahí, que si llueve no llueve, nos han dicho que no, se va a volcar siguiendo esta carrera. Ahí tenemos, Carlos, ya a los atletas detrás de la línea de salida. Mira qué bonita esta imagen con más de 15.000 participantes. Y en las primeras posiciones, todos los grandes favoritos. Yo creo que podríamos ya empezar a hablar un poquito de todos ellos, de esos 17 atletas en la categoría masculina por debajo de una hora, 3 por debajo de los 59 minutos. Recordemos el récord de la prueba, 58 minutos, 48 segundos. Pero es que la mejor marca mundial del año es 58-42. Con lo cual, si ese es el objetivo, se podría conseguir
dos récords en una misma prueba, en la categoría masculina. Y además tenemos que decir, o debemos decir, yo creo que un detalle para, sobre todo los entendidos del atletismo sabrán de lo que hablamos, quedan muy poquitos días para que cambie de temporada, José Luis, con lo cual sí. Ya será, si hoy es la mejor marca mundial del año, será totalmente imbatible ya en lo que sí, resta sí. De el temporada. El 1 de noviembre empieza porque, la temporada, claro, efectivamente. El 1 ya cambia la temporada, con lo cual estaríamos de enhorabuena. Vamos descontando minutos, ¿eh? Como ves, José Luis, ya todo el mundo con las manos en el cronómetro, ¿eh? Ese gesto característico de los, te iba a decir de los grandes atletas, pero todos los corredores populares también lo hacen. Y fíjate, ahí tenemos a los atletas que algunos llaman discapacitados. No me gusta para nada esa palabra porque tienen mucha más capacidad que muchos de nosotros. Más de 100 atletas con algún tipo de esa discapacidad de la categoría de integración en silla de ruedas, discapacidad funcional, sensorial e intelectual. Grandes deportistas, deportistas tan grandes como todos los demás. A punto de comenzar esa prueba del medio maratón de Valencia, Tinaza Alfonso, EDP. Los momentos de concentración, Kose, Sadi, Kiprop. Qué importante está este momento, José Luis. Sí, es importante, sobre todo, que no haya ninguna caída. Esto es muy importante, por eso algunos pues quieren salir muy, muy rápidos, precisamente para no verse involucrados en estos primeros momentos donde están todos tan cerca, no verse involucrados en ningún tipo de accidente. Va a ser una salida, por tanto, rapidísima aquí en la avenida Antonio Ferrandis. Nos irás explicando luego cómo va a ser ese circuito que ya nos has adelantado, que es extraordinario, que es rapidísimo. Ahí vemos a Javi Guerra, ahí vemos a Chiqui Pérez, vemos también a los favoritos en categoría masculina, sobre todo hemos visto, fíjate, la humedad en Valencia, el gran hándicap, ¿no? 87% siempre tenemos ese hándicap, no hace prácticamente viento, que eso también es otro problema que se puede encontrar. Y si hubiera algo tendrían a favor al final. Sí, es que es viento de norte, claro. Cuando viene de norte en Valencia, por lo menos en lo que es este recorrido, este trazado, sería favorable. Si viniese de Levante sería un problema, porque que podría dar o de lado o incluso en contra, sobre todo al final, ¿no? Así que sería uno de los problemas. Ya está a punto de empezar, José Luis, descontando segundos, ya no minutos. Sí, porque los atletas ya tienen la mano puesta en el cronómetro, la mayoría de ellos. Es importantísimo saber distribuir el esfuerzo, saber llevar los tiempos de paso a lo largo de toda la prueba. Aunque esto sea medio maratón, es tan, tan importante el saber controlar el ritmo como en maratón, como en 10.000, como otras pruebas de fondo. Ahora sí que hay un silencio fantástico para poder escuchar el disparo de salida, la concentración de esos atletas que algunos tienen la mirada perdida en el final de esta avenida para tener una buena puesta en acción, unos buenos primeros metros que les sitúen sin ningún tipo de problemas en las posiciones que quieren. En medio maratón ya veréis cómo enseguida todos los favoritos se van a dejar ver por delante, a diferencia a veces del maratón, que están más escondidos. Y ahí comienza el medio maratón Valencia, Tinaza Alfonso, EDP 2018, con un objetivo en la categoría masculina, el récord de la prueba, también, ¿por qué no?, la mejor marca mundial del año. Y en la categoría femenina va a ser muy, muy difícil el récord del mundo que se batió el año pasado, pero estoy convencido que tendremos también grandes, grandes registros, probablemente por debajo de 1 hora y 6 minutos. Será importante estos primeros metros, porque además ahí vemos la riada de gente espectacular. Te digo otra cosa, esta es una de las características principales, ahora lo veremos, de este recorrido, de este trazado y sobre todo de esta ciudad. El recorrido cuenta con avenidas como esta, amplísimas, larguísimas, y hasta el kilómetro 4 no vamos a tener el primer giro, con lo cual la gente tiene, o el flujo este de gente, ¿no?, de 15.500 personas, aparte hay 3 salidas, con lo cual no va a haber ningún tipo de aglomeración excesiva, sobre todo por detrás, pero lo que vengo a decir, ¿no?, que tú primero tienes que coger, o debes coger ese ritmo de carrera, ¿eh?, para ir cómodo, para empezar ya a buscar tu ritmo de confort, y a partir de ahí ya ir buscando, ¿no?, tus tiempos de paso por cada kilómetro. Pues este tipo de avenidas viene muy bien precisamente para eso, para no tener ningún tipo de codazo, de contratiempo inesperado, ¿no? De coger tu ritmo de crucero bien rápido y a partir de ahí empezar a funcionar, ¿no? A funcionar conforme o acorde a lo que tú has ido entrenando hasta llegar al día de hoy. 15.500 inscritos de 88 nacionalidades. Hay un 18% de atletas extranjeros. El país
que de los atletas extranjeros que aporta más participantes es Italia, con 1.046. Los italianos también en el maratón de Valencia, Tinian Alfonso, son normalmente los que aportan más atletas de procedencia extranjera. Bueno, tenemos más de 1.000 atletas italianos, ¿eh? Más de 1.000 atletas italianos. Italia, desde luego, es en Valencia, yo creo que podríamos decir, es su segunda casa. Son como muy parecidos a nosotros, ¿no? Nos gusta viajar y nos gusta conocer un poquito otras capitales gracias a este tipo de carreras. Y bueno, Italia es el país que más atletas trae, corredores trae en este sentido, pero con una diferencia de 600 personas con respecto a la tercera nacionalidad. La primera, obviamente, es España, con más de 12.000, ¿no? Ahí vemos la imagen, fíjate, con el Ágora a la izquierda, el Oceanográfico también a la izquierda, esa bola del Oceanográfico a la izquierda, y a la derecha el Museo Príncipe Felipe. Ahí vemos las motos de cabeza de carrera, y ahora veremos toda la lengua de corredores y corredoras que va a dibujar, yo creo, la foto de la salida, ¿no? Si en el maratón son las dos lenguas de 10K y maratón, en este caso yo creo que con ese puente de la Sud-Dor tan característico de esta zona, este es el tramo de mayor altitud que se van a encontrar en todo el recorrido. Este es el punto más alto del recorrido. Lo hemos hecho antes caminando y ni lo notas. Este es el punto más alto. Fíjate que llegan, es verdad que para ser un puente pica mucho, o sea, hay mucha diferencia, es mucho subir y bajar, pero no se van a encontrar más. O sea, este es el punto de mayor conflicto de subida y bajada que se van a encontrar en todo el recorrido. Y ahora, por ejemplo, la cabeza de carrera ya ha terminado con él, con lo cual ahí ya tienen un problema menos. Ahora se tienen que centrar en correr. Otro dato interesante, el coche que habéis visto justo delante del grupo de cabeza es un coche eléctrico. Apuesta también el medio maratón de Valencia, Tinian Alfonso, EDP, por hacer una carrera sostenible, una carrera ecológica, donde además muchas veces se insiste en eso, ¿no? Que esté todo francamente limpísimo después de acabar la prueba. Ya tenemos el grupo de cabeza. Insistimos en que rápidamente vais a tener a todos los grandes favoritos en ese grupo, aunque sí que hay algún atleta. No hay liebres oficiales de la organización, pero sí que hay algún atleta que ha traído a su propia liebre. Te tengo que hacer un apunte porque se estuvo hablando mucho. Uno de los momentos importantes siempre es los tiempos de paso, y se ha pedido un tiempo de paso rapidísimo que ahora luego comentaremos. Fijaros ahora mismo en el mapa que estamos viendo, este mapa en 3D, la ciudad de Valencia, la ciudad del running, ¿no? Como se conoce popularmente. Esta es la salida, esto es lo que acabamos de vivir, el puente de la Sud-Dor. Fijaros, ahí está ese puente, la subida, la bajada. Es el punto, digamos, más conflictivo de cambio de altura. Fijaos ahora que no hay ni un solo giro, salvo las rotondas, no hay ni un solo giro hasta el kilómetro 4, 4 y medio, más o menos, hasta la avinguda de Tarongers, es la que, luego va a llevarles al punto kilométrico 5. De nuevo una avenida muy larga, giro a derechas, uno de los giros más bruscos, podríamos decir, que aún así no lo es, vaya, pero un giro de 90 grados. Mucha gente se van a encontrar en ese punto porque ya nos acercamos al centro de la ciudad. Ahí van pegados al río por uno de los márgenes. Se llega al kilómetro 10, a la mitad de la carrera. Se vuelve a girar para meterse ya con esa gran vía Fernando el Católico, Guillén de Castro, en el zigzagueo, podríamos decir, del centro de la ciudad, del casco antiguo. Pasarán por las Torres de Serrano, la que fueron Puerta de Valencia con la antigua muralla en su día. Vuelven, siguen por ese río de Valencia, el pulmón verde de la ciudad, y tiran a la derecha por la calle de la Paz, para mí una de las más bonitas de la ciudad de Valencia, que bordean el ayuntamiento, la Estación del Norte, 100 años de estación con ese modernismo valenciano, Plaza de Toros, y aquí bajarán por la calle Colón de nuevo ya. Ahora ya sí han llegado al punto en el que todo es bajada. Giran a derechas buscando esa Puerta de la Mar, esto también lo pasan en el maratón, y a partir de aquí ya sí que es la recta final. Dos kilómetros, poco más de 2 kilómetros para ellos, que es todo picando para abajo. Fijaos que no hay un solo giro salvo las rotondas, vuelven a la Ciudad de las Ciencias y giran a derechas en esta rotonda que acaban de pasar para encarar la recta final y ya meterse, pues bueno, quién sabe, ¿no? Si hemos visto ahí la imagen de Joyce Lynn Jepkosgei, quién sabe, ¿no? Si para conseguir un récord de algo, de la prueba, del mundo,
de mejor marca en territorio español, cualquier cosa. Este es el recorrido rapidísimo, como digo, como me dijo el propio Tony Abadía el pasado viernes, me lo comparó, es lo más parecido a correr en un circuito de Fórmula 1, pero en este caso con zapatillas. Y continúan saliendo todavía los corredores. De hecho, estamos aquí en la línea de salida y ahora va a salir un nuevo grupo, que es el grupo de aquellos atletas que más o menos pretenden correr en 2 horas. Pero ya nos vamos al grupo de cabeza con los atletas que están liderando. Concretamente tenéis ahí a Kiprop, es uno de los atletas que está marcando el ritmo. También tenemos a Echumba. Los atletas africanos, insisto, los vamos a ver ya rápidamente en las primeras posiciones. Probablemente Kiprop quiera realice una labor de liebre. Y esta es también la cabeza del grupo femenino. Ahí vemos además... Y ahí tenemos la salida, lo que decía, de la carrera más popular, que es la de aquellos atletas que pueden estar, pues probablemente, sobre las 2 horas. Que muchos de ellos son debutantes, que corren su primer medio maratón. Fíjate los prácticos, perdona José Luis, lo que decías, ¿no? Las banderolas estas, sí, que vais a ir viendo, son los prácticos que van a marcar el ritmo por carrera para los que quieran ir al ritmo final de prueba que marca su banderola. Con lo cual, bueno, pues ahí les sirve para no perder el ritmo, para no ir solos, para no ir descentrados. Bueno, pues tú sigues a tu banderola si quieres hacer un ritmo similar a lo que estás siguiendo, al grupo que estás siguiendo, y les vale mucho pues para precisamente eso, ¿no? No perder el ritmo y no pasarse de vueltas, que muchas veces es el gran hándicap, ¿no? De cuando ves a mucha gente animando, ¿no? Que te vienes excesivamente arriba y puede ser un hándicap para ti también. Y además es que nos encanta ver estas imágenes porque las pruebas populares, las pruebas de los runners, no solamente son los deportistas de alto nivel los que consiguen los récords como estos que tenéis en el grupo masculino y el grupo femenino, sino también todos los demás participantes que tienen todo ese grandísimo esfuerzo a lo largo del año para poder llegar a hacer realidad su ilusión de participar en un medio maratón, en un maratón, y por supuesto para muchos ser finisher. Ese término inglés que ahora se ha acuñado en las carreras populares es ya algo importantísimo. La carrera femenina con la gran favorita, con Edith Chelimo, que ya la vemos ahí. Claro, es muy diferente, Carlos, estas carreras que tienes atletas también de categoría masculina al lado. Por eso en el Mundial de Medio Maratón teníamos el récord del mundo con solamente una carrera femenina. Sí, ayuda mucho, claro, tener atletas de ese alto nivel en cuanto a la marca que tienen las mujeres al lado. Que la gente no se extrañe si busca estadísticas de récord del mundo femenino y le sale dos, le, claro, salen dos récords, claro, precisamente eso. Los dos están en Valencia, por cierto, el del Campeonato del Mundo en carrera, solo de mujeres, como decimos, y el del medio maratón del año pasado, el de Joyce Ilin Jepkosgei, precisamente en categoría mixta, que es la que hoy, en caso de batirse algo, sería la que valdría para ese ranking en categoría femenina. Ahí estamos con los corredores por ese paso del kilómetro aproximadamente 2 en esa estación del Cabañal, esa rotonda que habéis visto que pasaban ahora mismo es la estación del Cabañal. Ahora mismo de momento no hay mucha novedad, no hay mucha novedad, no, en el grupo. Se está buscando el ritmo correcto, se están ahora mismo intentando comprobarse, chequeando el cuerpo, ¿no? Sí. Es como los coches, cuando le das al contacto, que las luces se encienden, cuando ya se apagan es que funciona todo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ahora los corredores se chequean y cuando ya llega un punto de la carrera, aproximadamente kilómetro, pues bueno, podríamos decir 8 o 10, ¿no? Ya empiezan las hostilidades, ¿no? Podríamos decir, y ya cada uno sabe dónde está. Si lo ha hecho mal en el primer tramo, ya sabe que no hay prácticamente vuelta atrás, y si se nota bien, ya sabe que va a ser prácticamente una buena carrera si mantiene hasta el final. Así que es muy importante. Ahora mismo pasando por esa, de nuevo la imagen que vemos, por ese punto del, bueno, kilómetro 2 aproximadamente, la cabeza de carrera femenina, que también veíamos a otra grande, José Luis, a Gelete Burka, una de las atletas, sí, de la mediofondista mayor histórica nivel a nivel internacional, sí, en la historia. Pista. Sí, sí, en la pista, un atleta excelente de los 1500 metros. Veíais a Edward Kiprop, que está marcando el ritmo en la categoría masculina. No es Stephen Kiprop. Stephen Kiprop lo hemos visto un poco más atrás. Stephen Kiprop, el keniano, es un atleta de 59-44. Es uno de esos 17 atletas hoy en esta prueba que acreditan haber bajado de una hora. Y, por tanto, el atleta que está marcando el ritmo, Edward Kiprop, fundamentalmente está haciendo una labor de liebre
es decir, para marcar un buen ritmo respecto a los atletas, veis, de su mismo equipo, que se han puesto justamente detrás. Sería interesante, lo vamos a ver dentro de un poquito, tener ya la primera referencia, que van a ser los 5 kilómetros. Acaban de llegar al punto del kilómetro 4, con lo cual les queda nada, sí, menos de 3 minutos para saber esa primera meta volante, diríamos, ¿no? Esa primera referencia que podemos tener cuando vemos ahí la cabeza de carrera femenina, que también, bueno, pues de momento van muy pegadas, de momento van en ese grupo compuesto por hombres y mujeres, sí, ¿no? Lo que decías. Ahí vemos a Chelimo, está Kejela, Tola, Kipyojei. También es cierto que no se están refugiando en ellos, ¿eh? O sea, están tirando, no, las chicas, sí, sí, están tirando. El ritmo es bueno, ¿eh? Sí, la sí, primera sí. referencia, los 5 kilómetros, vamos a hablar del récord de la prueba 13:57 de Cheroben en 2014. Esa sería una buena referencia. Vamos a ver lo que son capaces de hacer en este, bueno, en este primero de los puntos de cara, sobre todo, a ver si podemos, si vamos a buen ritmo o no, cuando vemos a las chicas que pasan por ese kilómetro 4 ahora mismo, en la cabeza de carrera femenina, ese giro para ellos a izquierdas. Ahí tenemos a Edith Chelimo, que ya está metiendo un poquito de tierra de por medio. Es la gran favorita. Sí, podríamos decir que, bueno, se ha quedado huérfana de candidatas, ¿no? En este sentido es la gran favorita. Sería sorpresa, ¿no? Que no ganase ella por marcas. Una hora 5 altos, que bueno, ahora mismo ninguna del resto de las competidoras. 1:05:52, la única que ha bajado de 1:06 de todas las participantes. Y mucho, mucho va a tener que ver la marca que se haga aquí, estamos insistiendo, en las bondades del circuito. Quien mejor ya lo anunciaba es el alma mater de esta carrera, el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, Paco Borao, en la rueda de prensa de ayer. Gracias a lo que hemos aprendido del circuito del Campeonato del Mundo de Media Maratón que tuvimos en marzo, yo creo que vamos a tener una gran carrera con grandes expectativas. Y precisamente, Carlos, lo que nos decías en la presentación, lo que sí ha cambiado sobre todo de ese circuito del Campeonato del Mundo, además del lugar de salida y de llegada, aunque esté muy cerquita, es que se han reducido los giros. Ya era difícil, pero se han reducido los giros y todos son, como estáis viendo, grandes avenidas. Sí, se han reducido los giros de 13-14 a 9 nada más. Y aparte de todo esto que se ha aprendido aquí, continuamente se está aprendiendo en Valencia de los recorridos que se van haciendo, ¿no? Se dieron cuenta que ese recorrido al que hacía referencia Paco Borao era mucho más rápido, el del medio maratón, el del mundial de medio maratón, y dijeron, bueno, ¿por qué nos remozamos completamente? No es que mejoremos un poquito, no, es que han cambiado totalmente. Se han bajado los giros, pero también la altimetría, la diferencia de altimetría, porque el año pasado había 23 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo, este año solo 13, con lo cual bajar 10 metros en esa diferencia entre los puntos es muy importante también. Son pequeñas cositas, puede parecer que no, pero para buscar la excelencia a veces está en los pequeños detalles, ¿no? Y en este caso, bajar 10 metros, esa diferencia de altimetría es más que importante. Cuando vemos la cabeza de carrera femenina, ahora mismo pasando por uno de los puntos de avituallamiento, ¿no? Sí, y estaremos también ya muy, muy cerquita en la categoría femenina de esos 5 kilómetros. Ahí tenemos una nueva salida de un nuevo grupo de atletas populares. Como os decías, Carlos, están todos puestos en función de la marca que acreditan o de si son debutantes en distintos cajones, como se suele decir en este tipo de pruebas, para precisamente organizar mejor la salida. Y algunos dirán, hombre, pues si salen 15 minutos más tarde, harán peor marca. No, ni muchísimo menos, porque por el chip que lleva cada atleta, empieza a contar ahora el ritmo del tiempo de cada uno de los atletas. Si os habéis fijado, hay 7 minutos de diferencia entre la primera salida, la segunda salida y la tercera salida. Salen en el 0-0, obviamente el primer disparo, en el minuto 7 y en el minuto 14. Esas son las 3 salidas que se han dado en el día de hoy. Y ojo aquí, porque fíjate que tenemos la primera referencia. 13:56 en los primeros 5 kilómetros, por tanto, un segundo por debajo del parcial de 13:57 del récord de la prueba de Cheroben. Está haciendo una labor de liebre excelente, marcando un muy buen ritmo Eduard Kibeki Pro, que es debutante además en medio maratón. Nunca ha participado en esta distancia y para él está siendo
francamente cómodo poder ir a estos ritmos, y lo bueno es que hay muchos atletas. Recordemos que había 17 por debajo de la hora, pues prácticamente los 17 están en ese grupo de atletas que están siguiendo a Eduard Kibet Kiprop. Un segundo por debajo del récord de la prueba de Chorben, recordemos que es 58-48 desde el 2014. Para que nos ubiquemos también, ya hemos podido conocer cuál es la petición de los atletas, el ritmo de paso por el kilómetro 10. El ritmo de paso es bastante exigente, pero va acorde a lo que se le pide, 27-50. Se ha pedido el paso por el 10 a 27-50, lo cual sería clavado a ir a ritmo de récord de la prueba. Todo va, de momento, en función a lo que se ha pedido primero y después a lo que se busca, ¿no?, en la meta, que es el gran objetivo, que sería batir ese récord de Abraham Kerben, que, por cierto, como detalle, lo batió en una de las tres victorias, lo batió todavía siendo keniata. Hay que recordar que luego se nacionalizó de Bahrein, efectivamente. La referencia de las chicas, 15:39, es el tiempo de paso, por tanto vamos a 47 segundos más lento que... Claro, el récord de la prueba. Parece que es el récord de la prueba. El récord del mundo. Claro, es que es el de la prueba y es el récord del mundo. Cuando tu récord de la prueba es récord del mundo, es bastante complicado, ¿no?, de ir a ese ritmo todos los años. Es muy complicado. Fijaros ahora mismo el punto en el que están pasando esos corredores, del 5 al 10. De nuevo volvemos a tener esas avenidas amplias. Han cruzado ya los chicos, sobre todo, esa avenida Blasco Ibáñez. Y en el giro a derechas que habéis visto ya se ponen, como decimos aquí en Valencia, Bora Riu, a la orilla del río, ¿no?, por la parte de arriba, ¿no?, de ese viejo cauce del río Turia. Y bueno, pues ya te vuelves a poner en otra avenida larga que bordea ese pulmón verde de la ciudad de Valencia. Edith Limo en la primera posición, a su lado Diana Kipyegei. Las dos atletas kenianas que están marcando ese ritmo del grupo femenino, que es bastante más pequeño con respecto al grupo de cabeza en la categoría masculina, donde de momento sigue tirando con un muy buen ritmo, muy constante, además Kiprop. Y recordemos que lo decíamos antes, que estábamos en la ciudad del running. Y en el pasado mes de marzo, y lo estamos aquí recordando, los 315 mejores atletas del mundo de la media maratón de 85 federaciones participaron en ese campeonato del mundo de media maratón, donde se batieron 13 récords nacionales, donde hubo también ese récord del mundo femenino ahora, 6 minutos 11 segundos en carrera simplemente femenina. Y Geoffrey Kanworor, el vencedor en la categoría masculina. Un mundial que recuerdas, que todos recordamos, por una excelente organización. Tuvo también una prueba popular para completar la organización, con más de 12.000 participantes, con más de un 20% de mujeres. Y yo diría el sello Valencia, porque todos los que vinieron de fuera, nuestros amigos de la Federación Internacional, los periodistas internacionales, dijeron: qué bien lo hacen en Valencia, qué bonito ha sido este campeonato. Y fíjate, la gente, ¿no? Esto va a ser importante también. Valencia se volcó en esto en el mes de marzo, y en el día de hoy vamos a ir viendo, sobre todo cuando se acerquen al centro de la ciudad, esas imágenes repetidas, ¿no? La llegada, desde luego, fue espectacular sobre las aguas. Lo volveremos a ver el día 2 de diciembre. En el día de hoy no lo vemos, pero sí se bordea, ¿no?, esa zona de que será llegada en el maratón y que fue llegada en el Mundial de Medio Maratón. Desde luego, una fotografía, una imagen espectacular. Y de lo que yo creo que es lo más importante, Valencia, la organización como tal, ha aprendido hasta tal punto que, precisamente lo decía Borau y lo hemos podido escuchar, pues ha sido el motivo principal del cambio total. No digo un poquito, no, el cambio total y absoluto del recorrido en este medio maratón. El maratón de alto nivel con Edith Limo tirando en el grupo femenino, y el maratón, medio maratón popular, que tiene a todos estos atletas con un grandísimo objetivo: corre por tu récord. Mira que me gusta a mí ese lema, Carlos, porque significa el espíritu de un corredor popular, la superación personal. Mira, fijaos en las caras, yo siempre me gusta fijarme en las caras de los corredores, la ilusión, la emoción, la alegría, ¿no? Cuando alguien abre la puerta de su casa y se va a trabajar y ve por la mañana bien pronto, a las 6, a las 7, a las 8, a alguien ya salir a correr y metiendo kilómetros, muchas veces piensan, bueno, el loco este, ¿qué hace?, ¿no?, a estas horas de la mañana, con lo bien que se está en la cama. Yo creo que la respuesta está en las carreras si les miramos la cara, ¿no? Esta alegría
esta alegría y esa, pues bueno, yo creo que buena forma, ¿no?, de pasar ese día a día. Es otra forma, un estilo de vida. Yo creo que se refleja muy bien en las caras que acabamos de ver. Cada vez que le enfocaba a la cámara, una sonrisa, una cara de alegría, un gesto. Esto es lo importante, ¿no? Y ellos también baten récords, en este caso, récords de inscritos. Y fíjate que en la categoría femenina, Chilimo, que está tirando a su lado Kipyogei, y que son ellas las que están tirando de los hombres que tienen al lado. Es decir, que prácticamente son estos atletas, que son atletas de un buen nivel, porque para estar sobre una hora, seis minutos, pues es un buen nivel, pero se están favoreciendo de esas liebres de lujo que tenemos en las atletas kenianas, que no se ven favorecidas por la actividad de los hombres que tengan delante. Ahora mismo las liebres para ellos están siendo ellas. Sí, sí, esto, esto ahora mismo es así, ¿eh? Están liderando, están tirando del grupo en este grupo que estamos viendo, ¿no? Cabeza de carrera femenina, pero es uno de los grupos que está más retrasado en categoría masculina, pero les están sirviendo a ellos, desde luego. Y además no es fácil, como bien dices, ir a ritmo de estas auténticas salvajes del asfalto, como es, pues, entre ellas la que lidera, ¿no?, Edith Chelimo, que es la grandísima favorita de la categoría femenina en el día de hoy. También veréis qué diferencia técnica, y es lógico, entre el corredor popular y la atleta de élite, sobre todo aquí Proble, veréis después que corre francamente muy bien, con la idea de buscar una economía del esfuerzo. Eso es importantísimo, esa eficiencia y esa economía del esfuerzo, una amplitud del paso un tanto menor, con ese apoyo en pistón. Ahí lo veis, por ejemplo, en la atleta que va en la primera posición, a Edith Chelimo. Sí, la diferencia es sustancial, ¿no?, con sí, respecto al resto de corredores que estamos viendo. Pero vaya, fíjate, parece que ahora ha bajado un poquito el ritmo. Ha dicho, vale, sí, yo ya he tirado, ya claro, me he puesto, ya he marcado mi territorio. No puede estar, pero bueno, tirando necesito algún rato, apoyo, claro, también, ¿no? Necesito claro, algún apoyo. En la categoría masculina veo que ya se ha roto la carrera, en el sentido de que hay un grupo compacto, eso sí, con todavía más de 15 atletas. Sí, todavía. Que están ahí marcando ese ritmo. De momento iba muy bien la primera referencia, la de los primeros 5 kilómetros. Luego buscaremos la de los 10 kilómetros. El récord de la prueba está en 27:41, el tiempo de paso. De momento, a Abraham Cherobén le vemos en el grupo, pero está un poquito más atrás. No quiere ser el que tire. Yo, desde luego, Cherobén no le pondría como gran favorito esta vez, ¿eh? Ya te digo yo que no le pondría como gran favorito esta vez. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, lo que es capaz de hacer. Aunque no descarto que sea, pues bueno, el ganador, ¿no? Yo no lo descartaría, pero es cierto que no creo que en el día de hoy vaya a ser el candidato a ganar, ¿no? Hay muchos otros, lo decíamos antes. Está Common, por ejemplo, que bromeó. De hecho, bromeó con Rashid, con el seleccionador general. Y digo general porque José Antonio Redolat ha sido seleccionador de la élite española. El seleccionador general, Rashid, bromeaba con Common diciendo, bueno, vas a tratar de bajar 58 minutos, y sonrieron entre los dos y empezaron a, pues bueno, un poco de broma, ¿no? Bajar 58 minutos, aparte de ese récord del mundo, sería una auténtica salvajada humana, ¿no? Pero bueno, nos deja, yo creo que nos muestra muy a las claras que están muy bien preparados, que va a haber mucho nivel arriba, y que de momento, con esa forma de correr en racimo, ¿no?, que podemos ver, que están todavía juntos, no hay ninguna separación, no hay nadie que tire, no están en fila de uno. De momento parece que van bien y a un buen ritmo, que es lo importante. Cuanto más tiempo duren yendo juntos a un ritmo acorde al que se les pide, yo creo que va a ser mucho mejor. Llegar en solitario al último kilómetro, a los últimos dos kilómetros, podría lastrar un poquito la opción de récord, tal vez. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Las chicas es otro rollo, podríamos decir, por hablar en estos términos. Es otra forma de llevar la carrera, fíjate, porque solo hay una favorita, sí, indiscutible, diríamos, aunque no descartamos tampoco alguna otra sorpresa. No, porque está acompañada por seis más. Ahora mismo hay seis chicas que acompañan a Chelimo, más otros hombres que están en ese grupo, y en el grupo masculino, ahora tirando a Belki Chumba, un keniano que acredita una hora y cinco segundos, es el que ahora está tirando del grupo. Ahí le veis, en un grupo donde, insisto, hay todavía más de 15 atletas, donde sí, estaremos buscando también a los primeros atletas españoles. Y bueno, vamos a ver también dónde está. Una curiosidad que tengo yo, no lo veo de momento en este grupo de cabeza, creo, que no estaba, es el británico Callum Hawkins, porque
tiene una mejor marca de 1:00. Dos veces. Sí, es verdad. Se ha quedado, vamos, es como morir en la orilla prácticamente, ¿no? Morir ahogado en la orilla, ¿no? Bueno, está muy bien, obviamente, ¿no? 1:00 está perfecto, pero claro, quedarte tan cerca, a un segundo, dos veces de bajar de los 60 minutos esa barrera psicológica, desde luego es más que curioso, a ver si lo baja aquí. Cabeza de carrera femenina, fíjate la forma de correr, José Luis. Pues estamos en una ciudad que se etiqueta de oro de la media maratón, el medio maratón más rápido de España, la ciudad del running, y de todo ello tiene que estar seguro, muy, muy orgulloso, el alcalde de Valencia, que está con Carolina. Sí, ¿qué tal? Con él estamos. Muy buenas, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Orgulloso, entiendo, de la ciudad y de este medio maratón. Pues sí, muy orgulloso, porque yo creo que convertir la ciudad un poquito en una ciudad de running, con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, de Correcaminos, etcétera, yo creo que es un gran objetivo. O sea, esta ciudad quiere ser una ciudad saludable en los temas deportivos, en los temas de alimentación, y creo que poco a poco se está convirtiendo en un referente a nivel de toda España, pero también a nivel internacional. Hay mucha gente que ha venido de fuera de España, y creo que es muy importante. Valencia en estos momentos ya es una capital internacional en la maratón, y estamos trabajando evidentemente ahora la media maratón. El 2 de diciembre tenemos la maratón, y es un evento muy importante. Yo creo que son eventos que de alguna manera indican qué quiere ser Valencia, qué está siendo Valencia, y por supuesto yo estoy muy orgulloso de poder enseñar a Valencia para todas las personas que están practicando deporte, que se esfuerzan, y he visto personas de todas las edades prácticamente, personas con deficiencias en el movimiento, personas que casi vuelan cuando corren, como gente de Kenia y de estos países, y yo creo que es un trabajo de todo el mundo muy bonito. Pues muchísimas gracias. Venga, encantado. Gracias. Ahí lo tenéis, las palabras del alcalde de Valencia, evidentemente orgulloso de su ciudad y de esa vinculación que tiene esta ciudad con el deporte. Enseguida buscamos ese tiempo de paso por los 10 kilómetros en la categoría masculina. Ya se ha producido ese tiempo de paso, enseguida nos darán el dato. Y vemos que en el grupo femenino pues no hay tampoco novedades. Quiere estar siempre muy bien situada Eiche Limo, pero afortunadamente hay otras seis mujeres que están ahí en ese grupo de cabeza y que también están ayudando a Chelimo. Todas esas grandes estrellas, los que están liderando la categoría masculina y la femenina, anteayer iban al magnífico circuito de 5K en el cauce del Turia. Ahí vemos a Chelimo, a Kerovén, a Comen. Qué maravilloso circuito tenéis aquí para entrenar día a día, ¿verdad? Sí, un auténtico pulmón verde, que es ese antiguo cauce del río Turia. Veréis muchos puentes, pasan por bajo de muchos puentes, y es magnífico porque lo más importante, ¿no? El corte de ritmo muchas veces que te encuentras con el cruzar de calles, los semáforos, ahí no lo hay. Y estás rodeado por un parque que, como digo, es el pulmón verde de la ciudad, ¿no? Un río verde que recorre de norte a sur la ciudad, o en este caso de oeste a este la ciudad, y que no es otro que ese antiguo cauce del río Turia, por donde corrieron, entrenaron, se terminaron de preparar, ¿no? Y de activar esas articulaciones, músculos y demás, los atletas de primer nivel que ahora mismo estamos viendo en imagen. Y además los que ya habían estado aquí se lo comentaban a los debutantes, a los que venían por primera vez a Valencia, y quedaban todos alucinados. Este es el tiempo de paso, 28:03 de los 10 kilómetros, por tanto ahora mismo si ha bajado algo el ritmo son 22 segundos más lento que el parcial del récord de la prueba. Se pedía 27:50, se pedía sí. 27:50 en el paso por ese kilómetro 10 en el que ahora mismo estamos. Es cierto que se ha bajado más sustancialmente esa marca. Ahora mismo están bordeando el río por uno de sus márgenes, ese viejo cauce del río Turia. Siguen corriendo en recto, siguen corriendo sin ningún tipo de giros, de zigzagueos, con lo cual el correr debe ser cómodo. Vamos a ver, ¿no? Cuando se entre
en el centro de la ciudad, que ahí sí tendrán un poquito más de zigzagueo, y después ese final, ese tramo final, que desde el 14 más o menos, se ya pica para abajo hasta la línea de llegada. La categoría femenina ahora mismo está por ese mismo margen donde están corriendo los hombres, les estamos viendo en imagen y acercándose también a ese punto del kilómetro 10. Estamos viendo lo que les queda ahora mismo, ¿no? Lo que está por venir. Del 10 al 15. Como veíamos, yendo por ese margen, girarán a izquierdas, la Gran Vía Fernando el Católico, harán un pequeño zigzagueo por Guillén de Castro y pasarán, como habéis visto, por las Torres de Serrano, lo que fueron las puertas de entrada a Valencia en su momento, cuando la vieja muralla medieval estaba rodeando, cercando esta capital, pues bueno, que es uno de los emblemas de la ciudad, vaya. Así que, bueno, pues van a pasarla. Además, justo en el kilómetro 15 prácticamente está esa baliza, ¿no? Esa meta volante, el siguiente parcial que tendremos será el del kilómetro 15. Es que Kiprop ha hecho una muy buena labor de liebre en los primeros 5 kilómetros. Ahora Gishamangar ha bajado un poquito ese ritmo. Es cierto que el récord de la prueba es un récord muy, muy, muy exigente. Se empiezan a poner algo más en fila estos atletas, es decir, aquel grupo que teníamos de más de 15 atletas se está alargando. Ahora mismo tenemos en ese grupo a 9 atletas, con este serían 10, y por tanto se están quedando ya atrás algunos atletas y empieza a ser un momento importante, pasado el ecuador de la prueba, un momento importante por cuanto algunos de los favoritos ya se están quedando atrás. Sí, es uno de los puntos críticos, ¿no? Decía antes que tú te chequeas hasta el 8 o 10 y a partir de ahí empiezan las hostilidades. A partir de ahí, el que ha ido guardando, fíjate, Abraham Kerouben. La forma de correr muy característica, con los codos muy atrás, la cabeza como el pecho por delante de la cabeza, ¿no? Una forma como muy característica de Abraham Kerouben, prácticamente hijo adoptivo, podríamos decir, sí, de la ciudad de Valencia, porque tiene 3 victorias aquí. Este es Quilimo. Y se está quedando un poco. Que le veíamos también, se está quedando, Ronzas lo quitan, Quilimo, el keniano. No era uno de los favoritos, es cierto. También Kimai, Mangata Kiwai, Indiwa. Asafa le hemos visto también atrás. Sí. Está siendo un momento importante, ¿eh? Sí. Este no es el 81, es no, el 18, este es Kichumba. Pero se ha puesto al revés. Este es Abel Kichumba, desde luego, al que le hemos visto tirar después del kilómetro 5, pero que ahora ya se ha quedado atrás. Y bueno, pues ahí estamos viendo... Este Finky Prop, ahí le veía, es la primera de las liebres. Y esta sí que es la cabeza de la carrera, donde Abraham Kiptun es el que ahora está en primer lugar. ¿Has visto quién va detrás? Abraham Kiptun, el que ahora tira. Vamos a tener la referencia también de la categoría femenina, porque ya se ha pasado por esos 10 kilómetros. Y la marca es 31-37. Es decir, a 1:28, 1 minuto y 28 segundos... del récord del mundo, que es récord de la prueba, que récord de la prueba para los que se acaben de incorporar a esto. En cualquier caso, creo que estamos viendo un buen tiempo de paso, es decir, es un tiempo de paso que nos puede llevar a una carrera sobre 1:06, 1:07, una cosita así, 1:06 podría ser. Te voy a dar dos detalles de tiempos de paso de los españoles que he estado mirando. Tony Abadía ha pasado el que 10. Debuta. Sí, debuta, ha pasado en 28:42 el 10K. Y Javi Guerra va un poquito por detrás. Pero no demasiado. O sea, que me hace entender que van en el mismo grupo. Y es que estamos hablando del récord femenino que se batió el año pasado. Ahí lo queremos recordar. Jesko Hay, el récord del mundo sensacional que se batió aquí en el medio maratón de Valencia. Y es el que nos está sirviendo de referencia. Pero claro, es que este récord del mundo, Carlos, es algo estratosférico. No lo podemos tener casi como referencia porque es tan complicado que en todo este año, con tantos medio maratones que se han batido a lo largo, o sea, que se han corrido a lo largo del año, no se ha podido batir. Sigue siendo Valencia la ciudad del récord, 1:04:51 con Jesko Hay, que ahí tenía el abrazo de Paco Borao, la felicitación, porque por fin Valencia conseguía algo que buscaba desde hace tanto tiempo, que era un récord del mundo. Y por eso, cuando comparamos esos tiempos de paso
con lo que ahora están haciendo las atletas de cabeza, que lo están haciendo muy bien, que llevan un ritmo de nivel internacional para meterse entre las primeras del ranking mundial del año, pero las diferencias son evidentes, porque es que un récord del mundo es lo excepcional, Carlos. Sí, desde luego que sí. Fue un día, pues bueno, absolutamente espectacular, ¿no? Fue el día de las mujeres en el medio maratón. Se batió el récord del mundo, se batió el récord de la prueba, obviamente, el récord de España contra Hasgebre. Bueno, fue una fiesta absoluta. Cada momento que pasaba veíamos un récord mejor, ¿no? Era una, como una explosión que no paró, ¿no? En toda la mañana en categoría femenina, y ahí la hemos visto. Cierto es que en Ras Al Khaimah se quedaron muy cerca, un segundito nada más, por la misma diferencia por la que batió. Además, esto fue también especialmente importante. Joycelyn Jefkosgei batió su propio récord, que ella lo batió en Praga, y en ese mismo año lo batió en Valencia después, que es este que acabamos de ver, con lo cual hizo unos meses absolutamente brutales, ¿no? La atleta keniata que después tuvimos aquí en el Campeonato del Mundo de Medio Maratón. Fíjate que está rota ya la carrera masculina, ¿eh? José Luis, está prácticamente rota la cabeza de carrera masculina, llegando ya pasado ese kilómetro, ese kilómetro 10 de forma bastante, bastante holgada ya. Sí, ahí veíamos a Bernard Ngeno, que es un atleta keniano que no es ni mucho menos de los favoritos, acredita 1:04:20, por tanto muy muy lejos de esos 17 atletas que acreditan menos de una hora. Ahí tenéis a Stephen Kiprop, este sí que es uno de los que ha bajado de la hora, 59:44, y ahora de atrás adelante vamos viendo al resto de los atletas de cabeza. Simon Cheprot es el que está cerrando ahí el grupo. Ahora mismo pasando por la calle Guillén de Castro, lo que decía antes, han hecho uno de los zigzagueos, uno de los primeros zigzagueos del centro de la ciudad. Esta avenida es amplia también y bueno, no tiene excesivo problema. Este era tu favorito, el 7, Boyd. Sí, correcto. Atención, correcto, Josh correcto. Fat Boyd. Una de las liebres de Eliud Kipchoge en Berlín, con el récord del mundo. El que lidera ahora mismo es Abraham Kiptum. Abraham Kiptum, sí. Ahí el keniano, en nacido en 1989, un hombre de 29:18 en los 10.000 metros, 2:05:26 corrió en el maratón de Ámsterdam el pasado año. Este año ha corrido en 2:06:29 en el maratón de Daegu, donde venció, donde se proclamó vencedor. Y bueno, ahí le vemos cogiendo un poquito de distancia, de diferencia. Justo cuando pasan por otra de las puertas de la ciudad, José Luis, por las Torres de Quart, que fueron en su momento otra de las puertas de entrada a la ciudad, que ahí sí que esa puerta da también entrada a la calle Caballeros y a toda la zona centro, realmente casco antiguo de la ciudad. Así que ahora mismo sí que es un zigzagueo y una visita turística por el centro de la ciudad. Ahí tenemos categoría femenina, cruzando ya al otro margen. Ahora mismo estamos viendo, ese es uno de los puentes que pasa sobre el viejo cauce del río Turia, cruzando al otro margen, kilómetro 12 para ellas, y que desde luego, pues bueno. Chelimo se ha quedado en la segunda posición. Se ha quedado un poquito más. Sí, se ha quedado en la segunda posición porque ha estado tirando todo el rato y por tanto ha dicho, bueno, pues ya me va bien este ritmo, ya me va bien esta posición, y es mejor no estar tirando todo el rato. Ya ha marcado la gran favorita, ¿no? Ya he marcado mi zona, y a partir de ahí vamos a ver cómo funciona, porque fíjate que no ahí está muy cómoda, ahí está muy bien situada. No está dejándose ir. Y ojo a Kelete Burka, que tampoco está mal situada detrás, así que vamos a ver. Esa pequeñita. Tampoco ha hecho ruido en la carrera, no ha tirado, no ha estado delante, iba un poquito detrás. Bueno, está bien situada Kelete Burka, la atleta etíope. Y ese puesto de habituallamiento para los corredores populares. Yo quiero destacar que los atletas son importantísimos en la carrera, los populares también, pero por supuesto también todos aquellos que hoy no corren, los 200 policías locales de Valencia, los 32 voluntarios de Protección Civil, los 21 médicos, 16 ambulancias medicalizadas, 3 equipos médicos en posmeta, un hospital de campaña, 2 fisioterapeutas, 4 patinadores equipados con desfibriladores, hay también 20 desfibriladores en todo el circuito, 93.000 botellas de agua, más de 30.000 de bebida energética, 1.000 voluntarios, qué récord, 33 puntos de animación. Eso es una ciudad, eso es una organización, eso es una etiqueta de oro y eso es una carrera de altísimo nivel. Fijaros aquí la técnica de carrera. Veíamos ahora en la categoría femenina a Alia Mohamed tirando de Chelimo. Y la técnica de carrera, que es diferente, bastante diferente entre las dos atletas. Las atletas femeninas, aunque sean evidentemente de una longitud trocantería más baja, más corta, pero recortan algo más esa zancada. En cambio, Kitun tiene una zancada muy amplia, tiene un paso amplísimo.
y una acción muy, muy circular. También lo vemos en estas atletas, no tanto en Chelimo. Chelimo va con las rodillas un poquito más bajas. Aún así, decimos que es una atleta que fundamentalmente corre con una gran eficiencia técnica. Eso es muy, muy importante. Ahora Chelimo está pues todo el rato detrás de Alia Mohamed porque le va muy bien ese ritmo. Han puesto al grupo prácticamente en fila. Y Alia Mohamed, que debuta en la distancia, sí, por cierto, ¿eh? Es una de las debutantes en categoría femenina. Tenemos dos grandes debuts, sí, en categoría femenina de a nivel español. Árabes Unidos, sí, esta atleta. Sí. A nivel español, Diana Martín y Elena García Grimau son dos de las pisteras, ¿no?, que bueno, han dado el salto a ese medio maratón. También está Teresa Urbina, pero Teresa viene de ser campeona de España de la distancia y sabe lo que es correr en este kilometraje, ¿no? Esto sí lo tiene más controlado. Así que vaya, tenemos muchos alicientes en el día de hoy. Fíjate Kiptum cómo está, sí, ahora mismo pasando, sí, por esas torres de Serrano que decía antes, mirando para atrás todo el rato. Yo creo que está mirando, sí, demasiado ahora, para atrás, ¿no? Ahora, porque es que yo creo tal vez él mismo se está sorprendiendo, bueno, se lo esperaba, de que lleva ahí, pues yo creo que pueden ser eso, fácilmente unos 30-40 metros de ventaja. Fijaros esa amplitud del paso, la acción circular de la zancada, el talón prácticamente abajo del glúteo por detrás. Y muy amplia, fíjate, sí, muy amplia, con tal vez demasiada oscilación del centro de masas. Y bueno, ahí yo creo que ya le están recortando, sí, un poquito. Sí, le están recortando de un poquito. ¿Eh? Ahí ya no hay 40 metros, ¿eh? Ahí hay menos. A ver si se ha venido demasiado arriba un poco. Es el grupo perseguidor que pasan por ese control de actuamiento. Una de esas 93.000 botellas de agua. Desde luego, fíjate, todos con mucha separación también, sí, para que no tanto los de élite, sino los populares, para que puedan coger. Es Jimmer, Jimmer el que está en la segunda posición. 59.00 tiene como mejor marca personal. Decíamos de Calum, ¿no?, quedarte en 1:00, pues aquí 59.00 también es casi rozar el palo, ¿no? Una grandísima marca, pero oye, 58.59 queda pues como de otra forma, ¿verdad? Es una barrera psicológica. Y Andy Senvalle es el que está en la tercera posición, es el que veis justamente por detrás de Jamal Jimmer. Se trata de otro atleta etíope. Y bueno, de momento los keniatas parece que se han quedado demasiado, sí, cierto. Menos Kiptum, evidentemente. Cierto es que Kiptum lidera. Pero Cheroben le hemos visto con problemas atrás, ¿eh? Sí, no, Cheroben, ya te decía yo que no le veía que hoy fuera su día, ¿no? Que fuera a ser su día. No hubiera apostado por él. Y yo creo que de momento está funcionando, ¿no? Que hubiera sido esa apuesta. También es cierto que yo, Boyd, lo esperaba un poquito más adelante. Es justo el que hemos visto al fondo con la camiseta blanca, pero es que ahora está corriendo un poco en tierra de nadie, sin tener referencias, y eso, francamente, se nota. Berta. Este es, sí. Ahí le tenemos a Lambe Elihu Berta, otro etíope. Que, por cierto, este atleta hace una semana corrió el medio maratón de Nueva Delhi. No corrió, ganó. Incluso ganó. Incluso ganó. Pero y la recuperación es dificilísima, después, ¿no? De cruzarte una semana. Después de cruzarte el mundo entero. Sí, porque después de cruzarte el mundo. Hizo 59-19. Sí, sí. Y además en unas circunstancias climatológicas bastante complicadas allí. Con lo cual, bueno, pues eso todavía complica un poquito más, ¿no? El hecho de no solo ganar, sino competir simplemente en ese lugar. Sí, ahí tenemos a Josh Pat Boyd, es el dorsal 7. Parece que sí. Tampoco está muy lejos. No, porque creo que tiene ahora una buena referencia con Alassane Elbassi, atleta de Bahrein. Ahora están terminando, ahora el giro a derecha es este que en el que está entrando, van a entrar ahora mismo el atleta de Bahrein y Josh Pat Boyd. Este giro a derechas es la calle La Paz, una de las arterias principales. Ahora sí están en el centro de la ciudad, con esa torre de Santa Catalina al fondo. Para mí, siempre lo digo y no me voy a cansar, una de las calles más bonitas de la ciudad de Valencia, y desde luego pues uno de los centros neurálgicos diríamos de esta capital. Fíjate la diferencia. Hemos pasado por ahí el kilómetro 15, ¿no? Por eso tenemos la referencia. Bueno, se ha vuelto a recortar, ¿eh? 41:38. Sí. Por tanto, volvemos a estar otra vez en tiempo de récord de la prueba. 41:38. ¿Qué nos espera ya desde kilómetro 15 a la meta, Carlos? Pues fíjate, todo el centro. Estábamos viendo esa calle La Paz. Van a pasar por el ayuntamiento, por otra de las zonas preciosas de la ciudad, que no es otra que esa estación del norte. También la Plaza de Toros. Estamos viendo que, de nuevo, después de ese zigzagueo y después de pasar la Puerta de la Mar, que se llama, la Puerta del Mar, en el final de la calle Colón,
ya van a entrar en la recta final larga, diríamos, permíteme la licencia, no es la recta final porque aún les queda pues bueno, más de 2,5 kilómetros, pero sí que es cierto que ya no tendrán ningún giro hasta la última rotonda previa a esta línea de llegada en la que estamos nosotros, con lo cual ya se acerca ese final una vez pasen, pues podríamos decir, la Puerta del Mar. Así que se está llegando al final, ¿no? Podríamos decir que se está llegando a este final de la carrera del medio maratón de Valencia a Trinidad Alfonso, que ahí estamos viendo esos tiempos de paso por el kilómetro 15. Kitun Mekonen en Valle, Berta Boyd a 15 segundos y a 16 a la base. Y estos son los 6 primeros clasificados en el kilómetro 15. Bueno, pues ahí está, y sigue con ese correr amplio. Sí. Sigue con ese correr amplio. Ahora están corriendo paralelos, diríamos, a la plaza del Ayuntamiento. Van a tocar esa zona, esa plaza también en breve. Y ya nos acercaremos, como digo, fíjate, ahora giro a derechas con ese coche de cabeza de carrera. Y van a, bueno, pues a encarar ya los últimos zigzags. Aquí estáis viendo unas zonas de la ciudad en la que no tienes avenidas amplias. Es el casco antiguo, es complicado, ¿no? Que en aquellos momentos en los que se empiezan a crear las ciudades hubiese avenidas amplias. No lo hay, pero es el único punto en el que haces un poco de callejeo, podríamos decir, por la ciudad de Valencia. Las chicas que las vemos en la otra imagen, en la otra pantalla. Continúa Alia Mohamed en la primera posición. Sí, siguen igual. Y Chelimo detrás. Igual. Sí, siguen igual. Y por avenidas amplias. Ellas todavía están en ese momento del paso por las Torres de Serrano, ¿no? Diríamos el kilómetro 15. Ahora mismo están las chicas por el kilómetro 15. Habéis visto girar a la izquierda al primer clasificado. Pues ahí ya está en la plaza del Ayuntamiento. Ellas, este grupo en el que nos centramos ahora, con la debutante de Mohamed, está pasando por el kilómetro 15 ahora mismo. Mohamed, que estaba mirando atrás para ver si tenía el relevo de Chelimo. De momento tiene a Chelimo, pero no el relevo. No, exacto, la tiene justo atrás, bastante, un poquito más atrás. Vemos a Gelete Burka. Fíjate, y qué diferente el planteamiento en la categoría masculina con Abraham Kitun en la primera posición. Y desde luego el parcial que ha hecho de 5 kilómetros entre el 10 y el 15 es rapidísimo, porque íbamos con un déficit de 22 segundos con respecto al récord de la prueba y ahora vamos con 15 segundos a favor. Ha recuperado 30 segundos. Sí, sí. Poco más de 30 segundos. Ahora más, pasando... Sí, más. Ahí veis esa plaza de toros. El giro a izquierdas para entrar en la calle Colón. De nuevo, una calle amplia y larga. Esto podríamos decir que es el kilómetro de oro de la ciudad, ¿no? Podríamos decir. Aquí es donde están las grandes tiendas, donde la gente... Pues bueno, están las tiendas más habituales, ¿no? De la zona centro, una zona comercial de Valencia, la arteria principal, podríamos decir, pues es por la que está pasando ahora mismo Kiptum, el líder de la prueba y el grupo perseguido. Y tenemos la referencia de la categoría femenina, 47-18. Quiere decir que hubieran recortado con respecto al parcial del récord del mundo. Es decir, sí, que Mohamed, Alia Mohamed, está haciendo un ritmo, está marcando un ritmo fantástico, porque en este parcial de 5 kilómetros hubiera ido incluso mejor que en el parcial de récord del mundo de Jess Jolin, Jess Corkey del pasado año. Por tanto, esto nos hace pensar que no va a haber récord del mundo, evidentemente, claro, pero va a haber una muy buena marca y con varias candidatas. No sé si Mohamed va a poder aguantar esos últimos kilómetros a este ritmo. Probablemente dentro de poco ya va a ser Chelimo la que tome el mando. Y ojo a Gelete Burka. Y ojo a las que están detrás, exactamente, a las etíopes. Agazapadas detrás de las kenianas. Ya sabemos la rivalidad que hay entre Kenia y Etiopía en este tipo de carreras. Y las etíopes, que son muy buenas estrategas, se han puesto justamente detrás de las kenianas, de esta mujer, por ejemplo, de Chelimo. Ahí las vemos, sí, ahí las estamos viendo. Y fíjate lo que decía Corikian antes, ¿no? También está justamente a la derecha, fíjate, parte Corikian. Fíjate lo que decía antes José Luis en cuanto al trazado. A partir del 13 y medio, 14, ya empieza el descenso, diríamos. Dejadme la licencia, ¿no?, de llamar descenso a la diferencia de metraje que hay. Bueno, hay prácticamente nula, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota ya cuando llevas 10, 12 kilómetros en las piernas yendo a este ritmo, se nota, ¿no?, por poco que sea el porcentaje de descenso. En este caso, fíjate si se notaba que los dos parciales del 10 al 15, tanto en hombres como mujeres, se han visto mejorados con respecto al intermedio, diríamos, del 5 al 10, ¿no? Ahí sí que subía un poquito, picaba un poquito para arriba y la diferencia
bueno, para la gente que piense que esto no importa, fíjate si importa, ¿no? En el tercer parcial del 10 al 15 se han rebajado los dos parciales, digamos, concretos de estos 5 kilómetros. Dos grandísimas carreras y qué bonito es ver dos planteamientos tácticos tan diferentes. En la categoría masculina, Abraham Kiptun, que a partir del kilómetro 12 ha roto la carrera y sí ha marchado en solitario con un ritmo muy bueno. Y en la categoría femenina, un planteamiento más táctico, pero con un ritmo cada vez más rápido en el último parcial. Las grandes estrellas del atletismo internacional y los grandes protagonistas de la carrera popular, que son tanto los que corren como los animadores. Ya os he dicho que había más de 30 puestos de animación. Aquí incluso, tú lo sabes muy bien, Carlos, asociaciones falleras, sí, que claro, también se vuelcan con la media maratón, con el maratón. Son importantísimas porque ten en cuenta que bueno, hay más de 600, 700 agrupaciones falleras dentro de la capital y bueno, no dejan de ser grupos de animación, podrían ser, ¿no? En este sentido, porque se convierten en ello ahora mismo. Hay incluso competiciones, ¿no? Para ver en redes sociales, en sus propias redes sociales, para ver cuál es la que con más color anima, la que más anima. Incluso hay premios en el maratón, ¿no? Para las que más animen. Eso es importantísimo, porque si ellas salen, si las agrupaciones, si las comisiones, que se llaman, si las comisiones falleras salen a la calle, ya llenan de color el recorrido y son importantísimas para vertebrar todo esto. Y para el corredor es muy importante, como estáis viendo en las imágenes, con el popular sobre todo. Y por supuesto, todos esos equipos, clubes de atletismo popular en Valencia, el Running Ciudad de Valencia, el Valencia Basket Running Team, la Sociedad Deportiva Correcaminos, Pioneros de Sudamérica, el Redolat Team, el equipo Meta Sport, el Cárnica Serrano, al cual tú perteneces, el Team 3FCD. Realmente el atletismo popular en Valencia ha crecido una barbaridad en los últimos años. Muchísimo, y la labor, sí, de estos clubes es importantísima. Importantísima desde luego para, bueno, tener en cuenta que se abren inscripciones. Aquí tenemos carreras del circuito del ayuntamiento, por ejemplo, carreras por barrios, ¿no? En la ciudad, que pueden congregar a 6.000, 7.000 personas pues prácticamente cada mes. Entonces, bueno, desde luego es... también se agradece, ¿no? La comprensión, claro, de los vecinos, desde luego. Este es el segundo clasificado en la categoría masculina, Jamal Jimer, que se ha quedado bastante atrás con respecto a Kiptun, pero sí que ha abierto también un trecho grande. Este sí que es un trecho de aproximadamente unos 50 metros con respecto al tercer clasificado, este atleta etíope. Y ahora están por la, además por la zona de Jacinto Benavente y la calle Alcalde Rech, que cambia de nombre a mitad. En definitiva, en esencia, Kiptum ahora mismo va por ese punto precisamente de Alcalde Rech. Bueno, pues es el final, diríamos, lo que te decía, ¿no? Una gran recta final que va pegada al río, justo por el margen de uno de los márgenes del río, ya el que le va a hacer girar a derechas en la rotonda que antes habéis visto, que era la primera rotonda con la que se encontraba el pelotón. Pues esa, en vez de seguir recto, lo que van a hacer es ir a derechas suyas y ya entrar en la recta final real, ¿no? Como tal, está pasando por esa zona, acercándose, ahí veis a la izquierda el Palau Reina Sofía, que desde luego, Palau de les Arts, que es uno de los referentes, digamos, ya a nivel cultural, ¿no? Ópera, musicales, teatro, conciertos, todo este tipo de cuestiones se generan allí. Y ese es uno de los centros neurálgicos de la media maratón en el día de hoy y del maratón el día 2, ¿no? En definitiva, la ciudad de las artes y las ciencias, con lo cual esto es sinónimo de que se están acercando a la meta. 9 segundos es lo que diferencia la marca personal del primero y el segundo, a favor del segundo, en este caso, por lo tanto, va a hacer una magnífica marca, seguro, Kiptun, si puede mantener ese ritmo. Y en la categoría femenina, ahora sí que parece que Chelimo quiere volver a recuperar el mando y Mohamad se ha puesto detrás. Les van muy bien esos atletas masculinos que tienen justamente al lado. Pero bueno, Mohamad está justamente al lado. Pero insistimos, no nos olvidemos de Gelet de Burka, que la tenemos ahí. Los grupos de animación de la carrera popular. Una batucada en este caso, para acelerar los corazones un poquito más.
si es que no están ya bastante acelerados, ¿no? Llegando a ese punto por el que se encuentran los corredores populares. Las chicas ahora mismo, fijaos, estaban pasando por la calle Colón, por ese centro. Fíjate la alegría, ¿eh? De la gente, del público, lo que decía. Al final, el popular lo que busca es disfrutar, José Luis. Sí, y en sí. Este caso, fíjate en las caras de cada uno y también cuando ven una cámara, ¿no? Se aplaude desde dentro, se sonríe, se hacen gestos. En definitiva, esto es lo importante, ¿no? De la grandísima mayoría del pelotón que hoy corre aquí. Porque aunque hay un sufrimiento, hay un esfuerzo, también recordad que correr es la expresión más gráfica de sentir la libertad. Tan libre como ahora se está sintiendo Abraham Kiptoon en la primera posición. Ya pasados en los 54 minutos de carrera, casi 55, manteniendo todavía esa distancia importante. Y yo creo que incluso el ritmo lo está manteniendo bastante bien. Sería interesante ver esa referencia. La tenemos justamente ahí atrás al fondo. Son muchos metros los que hay de diferencia, ¿eh? Ahí yo veo más de 100 metros de diferencia. Quiere decir que no ha bajado el ritmo. Vamos a tener la referencia de los 20 kilómetros. No ha bajado el ritmo Kiptoon y podía acercarse probablemente incluso a la mejor marca mundial del año. Vamos ¿eh? A verlo, porque está la mejor marca mundial del año, está muy cerca de la mejor marca de la historia en este recorrido. Exacto. Vamos a, no en este recorrido, pero sí en esta sí. media maratón. Te voy a dar tres pinceladas. Javi Guerra ha pasado por el kilómetro 15 en 44:32. Ese ha sido el parcial de Javi Guerra. El debutante, Tony Abadía, también ha pasado por ese kilómetro 43:20. 43:20 el parcial en el 15 de Tony Abadía. Y por decir un tercer español, que también es otro de los grandes nombres que tenemos hoy aquí a nivel nacional, Chiqui Pérez, que ha pasado en 44:21 el kilómetro 15, ¿vale? Para que la gente se ubique, cierto que no los estamos viendo, pero sí que sepáis más o menos cómo están funcionando la cabeza de carrera en categoría masculina. Iremos luego con las chicas. Pues una buenísima noticia, el kilómetro 20 pasado en 55:19, 29 segundos de margen respecto al récord de la prueba. Ya no hablamos de récord de la prueba. Yo creo que vamos a hablar de una de las mejores marcas mundiales de todos los tiempos. Pues vamos a ver. Vamos sí, a vivir un marcón en este final de la prueba. Lo que le queda a Abraham Kiptoon, que efectivamente lo veíamos en esa grandísima distancia con respecto al segundo clasificado. No había bajado su ritmo, sino todo lo contrario. Bueno, vamos a ver, porque parece que cuando en las Torres de Serrano, cuando en ese kilómetro 15 miraba mucho para atrás, pues estaba, no sé si tratando de creerse que realmente iba tan adelante o que iba tan rápido. Ahora mismo ya está en la recta final, Ahora sí, mismo sí. Ya no tiene, está en la avenida Antonio Ferrandis, ya le vamos a ver pasar en breve, y ahora mismo vamos a ver qué marca es capaz de terminar sí. haciendo, porque esto ya sí que es la sí, recta sí, final, sí. ¿eh? Y recordad muy que el récord del mundo está en 58:23 de Cersenay Tadese. Últimos metros para Kiptoon, que ha hecho un carrerón sensacional, marchándose en solitario a partir del kilómetro 12. La mejor está en los últimos metros. Atención, porque podría haber incluso récord del mundo, Podría Vamos haber ver, récord sí, sí. del mundo. Yo Vamos creo que sí, Yo estoy margen. Convencido que lo va a hacer. Vamos a ver si tiene fuerza para un cubrir esos últimos José metros. Luis. Un minuto de margen para que cayera el récord histórico de Tadese en Lisboa en el año 2010. Ahí vemos ya al final la meta. No va a ser este primer arco, es uno de los arcos de más atrás, donde están preparando ya la banda para que pueda pasar en la primera posición. José Luis, Kiptoon. Tiene margen, Tiene 57:49, recordad la referencia. 58:23, Kiptoon. Va a haber también una gran marca del segundo clasificado. Kiptoon puede batir el récord del mundo. Ahora mismo 58:20, último metro. Le vamos a ver entrar en esos últimos metros de la carrera. Creo que sí, que va a batir el récord del mundo. 08, 09, 10. Venga, Kiptoon, queremos el récord. Lo queremos en Valencia. Queremos que Valencia tenga también el récord masculino. Wow. 58, wow. 17, récord del mundo. Récord del mundo, récord del mundo para Kiptoon. Ha destrozado la anterior marca de 58:23 de Cersenay Tadese el 21 de marzo del 2010 en Lisboa. Vaya barbaridad, José Luis, no contábamos con ello. Y atención a Jamal Gimmer, el segundo clasificado, que ha hecho también una de las mejores marcas de todos los tiempos. Ahora llega en Valle en la tercera posición. ¡Qué carrerón! ¡Récord del mundo! Ya estábamos hablando del récord de la prueba, de la mejor marca mundial del año. Nos hemos ido animando y al final, récord del mundo, 58:19.
para Kipton. Desde luego, tres atletas por debajo de 59 minutos, José Luis. Es un dato brutal. O sea, es que no es el récord del mundo. Es la mejor carrera de todos los tiempos. La mejor carrera de la historia. Ahí la tenemos a Kiptum, ahí la tenemos con Paco Borao, le tenemos con Juan Roig, le tenemos con todos los que hacen posible que este medio maratón sea el mejor maratón del planeta, el mejor maratón del mundo. En categoría femenina el año pasado, en categoría masculina este año, el mejor medio maratón del planeta en su conjunto. Vaya auténtica barbaridad, José Luis. Es que es un récord dificilísimo. Se batió en el 2010, luego Tadese había conseguido también en Lisboa en el 2011 la segunda marca, 52-31. Jesenay Tadese es el grande de los grandes en medio maratón, tantas veces campeón del mundo de medio maratón. Pero es que ahora Kiptum ha destrozado totalmente a Bram Kiptum esta marca. Y siempre decimos, el récord del mundo es lo excepcional. Es dificilísimo que se bate un récord del mundo. Aquí hablábamos del récord de la prueba, que ya era algo muy, muy importante. Pero volvemos a tener récord del mundo en Valencia. El año pasado en la categoría femenina, este año en la categoría masculina. Y además la manera de conseguirlo, Carlos, corriendo casi, casi la mitad de la prueba en solitario. 29 segundos menos que el anterior plusmarca, que es muchísimo. Bajar casi medio minuto en medio maratón, una plusmarca que llevaba 8 años sin batirse. Y Jesenay Tadese, quiero decir que estamos hablando de otro de los históricos a nivel mundial de la historia de siempre. O sea, estamos hablando de que se acaba de pulverizar, no se ha batido. El año pasado se batió por un segundo el femenino. Este año se ha pulverizado el récord masculino. Esto no hace sino confirmar que este recorrido ha sido todo un acierto. Sí, ha sido todo un acierto, totalmente. Rapidísimo, y desde luego, bueno, yo de verdad, es para ponernos en pie, quitarse la gorra. ¡Mira, Toni Abadía! ¡Toni Abadía, ahora mismo! ¡Toni Abadía, que acaba de cruzar la meta! ¡1 hora, 1 minuto, 16! Bueno, ¡sensacional! ¡Es un debutante! Quería bajar de 1 hora, 2 minutos, y ha reventado la previsión suya propia. 1 hora, 1 minuto y 15, me ha parecido ver en meta. Desde luego, bueno, él decía que se quería parecer al debut de Javi Guerra, que lo hizo en 1 hora 2. Desde luego, lo ha incluso mejorado. Vaya barbaridad estamos viendo hoy. Sí, y todavía quedan muchos españoles por llegar. Es que se ha acercado muchísimo al histórico récord de España de Fabián Rocero, los 59-52 de Berlín 2001, que aquel año fue además mejor marca mundial de la temporada. Ahí está Toni Abadía. Qué gran transición de la pista de 5.000, 10.000, donde ha sido campeón de España, al asfalto. Te voy a decir una cosa, el otro día el viernes le pregunté que cuándo quería dar el salto al maratón. Te voy a explicar, él lo tiene muy planificado. Ahora se ha saltado al medio maratón, pero va a seguir en la pista hasta Tokio 2020. Chicos, en el 22 va a dar el salto al maratón. Sí. Pues nos vamos rápidamente con Carolina a ver si está con el protagonista. Sí, estamos con él. Vamos a movernos un poquito hasta aquí para poder hablar con el gran protagonista de la mañana. Congratulations, you broke the world record in this race. How does it feel? How do you feel? I feel very happy. I am very happy today. I've been a world record holder. I thank God for this day. I was really on the shape. Since back there in Kenya, I was competing cross country and some races. I was really, but I thank God for the best makers and my train mate. And I really thank my coach, who coach me every day, speed talking, whatever, my train mate. My family and my fans. Aaron, thanks. Thank you so much. Congratulations. Welcome. Thank you. Chicos, os dejo que traduzcáis porque no oigo nada aquí abajo. Bueno, estaba contentísimo. Efectivamente, ha dicho que en el momento en el que él se ha visto con muchas fuerzas para romper el grupo, que tiraba adelante, y ese es el momento repetido en el que Bram Kiptum rompe esa cinta, rompe el récord. Fíjate, la alegría de la gente de que todos, rodeaba. Bueno, es que es una auténtica barbaridad. Yo creo que seremos conscientes a partir de esta tarde, cuando maceremos un poquito esto, de lo que acabamos de vivir. Ojo a Gelet de Burka, ¿eh? Gelet de Burka, efectivamente, porque en la categoría femenina, que también se están acercando ya a la meta, hay novedades. Si ha quedado Chelimo se queda atrás. Gelet de Burka, que hemos dicho que es un atleta tácticamente muy inteligente, que domina muy bien. No, esta es Bati, ¿eh? Bati en la primera posición y Mohamad se ha quedado segunda.
y por tanto esta va a ser Bati Burka, efectivamente, sí. Es el nombre de Casada, claro, es el nombre de Casada. Correcto. El 20-1-0-1-29 era el récord. Sí, nos vamos otra vez a Carolina con nuevos protagonistas. Sí, estamos con Antonio Abadía. Cuéntame, sensaciones, ¿qué tal la carrera? Pues bien, muy buena, la verdad que el público te lleva en volandas. Yo decía que mi objetivo real era bajar de hora 3, que si en mis mejores sueños podía bajar de hora 2 lo iba a intentar y casi en hora 1 pelada, ¿no? La verdad que un sueño hecho realidad y la verdad que en estos momentos te vienen todos esos momentos malos que hay en la temporada de un atleta y siempre han estado los mismos, mi familia, mi entrenador, mi grupo de entrenamiento y la verdad que bueno, hoy a partir del kilómetro 18 me estaba acordando de ellos para bien, no como es de diario que me acuerdo para mal y la verdad que bueno, este pequeño triunfo personal se lo dedico a ellos y un debut la verdad que más que soñado. ¿Qué nivel de satisfacción tienes ahora mismo? Pues en escala de 0 a 10, 15. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, absolutamente alegre y contentísimo, ¿no? Bueno, Gelete Burka, sí. que ya la tenemos en la recta final, ¿eh? Últimos metros para ella. Gelete Burka en la primera posición, si ha quedado Chelimo en el tercer lugar, bastante atrás, ahora mismo por delante de Mohamad, aproximadamente unos 20 metros, Gelete Burka Bati, que es ahora su nombre de casada, 1:08:18, su mejor marca personal que consiguiera en Valencia aquí el pasado año. Yo creo que también puede conseguir bajar esa marca personal porque está ya muy muy cerquita de la meta, seguro que la va a conseguir Gelete Burka. Vamos a ver si no llega la reacción en el último momento de Mohamad. Ese plano creo que engaña un poquito porque creo que está realmente bastante lejos para poder remontar últimos metros de esta atleta que ha sido una grandísima estrella a nivel mundial en el medio fondo, especialmente en los 1500 metros y que ahora pasada también al mundo de la ruta, le preparan ya la cinta que va a romper en la meta, logra un nuevo éxito en Valencia, una nueva victoria con mejor marca personal, 1:06:11, victoria para la atleta etíope, un nuevo triunfo para Gelete Burka. Ahora entra Chelimo. Chelimo queda en la tercera posición. Chelimo que ha estado prácticamente pues en la primera posición durante casi toda la carrera. Solamente en algunos momentos era Mohamad la que estaba tirando, pero decíamos, ojo a Burka que está atrás, nos lo decía Carlos muy bien, y que lleva muy bien sí, la táctica, lleva muy bien los ritmos y ha corrido muy rápido ese último parcial de 6 kilómetros para concluir la prueba. Es una atleta pistera, está acostumbrada a estas tácticas, ¿no? A ir agazapada, a buscar el momento. Se le ha visto terminar muy fuerte, fíjate qué cara de alegría y de soltura, ¿no? Pese a llevar 21 kilómetros y además una atleta que fue campeona del mundo de pista cubierta en Valencia en 2008. Es cierto, el Mundial de Pista Cubierta, sí. Otra que podríamos nombrar como hija adoptiva, ¿no? Junto con Keroben, que lleva 3 victorias aquí, pues bueno, en este caso Gelete Burka, que aquí fue campeona del mundo y aquí acaba de hacer su mejor marca personal. Tenemos dos llegadas de los españoles, si me permites. Chiqui Pérez, 1:02:19 para Chiqui Pérez, el atleta de Cárnica Serrano, y teníamos a Toni Abadía, que ha sido el español más rápido, y también Javi Guerra, que ha terminado en 1:02:26, por dar los datos de los otros dos chicos que teníamos como referencia en este sentido. Y dos parciales, si también me permites, de dos debutantes. Diana Martín, 52:27 en el kilómetro 15. Elena García Grimau, también teníamos la referencia, 54:54 en el kilómetro 15. Y Teresa Urbina, la campeona de España de esta distancia, 52:44 en el parcial del kilómetro 15, por situarlas también, José Luis, que también estamos muy pendientes, muy atentos, aunque no siempre tengamos tiempo de hablar de ello, pero estamos muy atentos de los españoles y las españolas, que algunas, en este caso ellas, siguen corriendo todavía por este circuito, por este recorrido. Y estamos hablando también en la categoría femenina de la sexta mejor marca en suelo español de la historia en esta distancia, una de las mejores marcas mundiales del año, y volvemos a vivir y no nos olvidaremos ni nos cansaremos nunca los últimos metros, la llegada de Abraham Kiptun, nuevo plusmarquista mundial, 58:19. Me atrevo a decirte, aunque el medio maratón nos decía Pago Arau como que es como el hermano pequeño del maratón y que dicen, hombre, que si no tiene tanto glamour, me atrevo a decir que podemos este récord del mundo compararlo al que acaba de hacer Kipchoge
en maratón totalmente. En Berlín. Claro, claro que sí, claro que sí. Kiptum 58-19 58-20 Kiprop, ¿eh? Sí, 58-20 Kiprop. Bueno, y ha sido la mañana de los etíopes también. Fíjate Jimer, fíjate Gadis, fíjate Beli Huberta. Que lo que decíamos, ¿eh? Quinto clasificado y viene de ganar de Nueva Delhi, ¿eh? O sea que poca broma también con el etíope, que viene de hacerse medio mundo en avión para ganar en Nueva Delhi y que entrar quinto aquí, en el medio maratón más rápido de la historia en categoría masculina. Sí, de la historia, sin duda, sin duda. O sea, no he mirado ni una estadística, pero no me voy a equivocar. No, no, seguro, o sea, es que no solamente es que sea el récord del mundo, chicos, es que es las marcas que han hecho todos los demás. Va. Y vamos ahora con protagonista femenina. Carolina, adelante. Sí, con la campeona. The best woman, congratulations. How do you feel? Thank you. I'm feeling well, but it's so very cold in the wedding. I never to believe that this race is the first, the 10K. It's so very fast, in like in world record. But after that, so I'm very tired. I never believe myself to win here. And what do you think about the supporters all the race? You know, the in Spain, the, everybody it like sport. I like in the every time to come to run in Spain. Yeah, people is so very nice. That's why people is supporting athlete here. That's why I'm getting the morality and come to win. I'm thinking my mind. Yeah. Thank you. Congratulations. Yeah. Thank you so much. Thank you. Encantadísima Jelete Burka por el circuito, ese circuito que dice que es rapidísimo y que se ha sentido muy cómoda a lo largo de toda la prueba. La verdad es que es una prueba del triunfo táctico. Es muy, muy diferente los dos planteamientos y los dos son muy bonitos, Carlos. El planteamiento del fuera de serie que baja por récord del mundo. Ojo, los dos primeros han batido el récord del mundo anterior de Cersei ADS. Los dos primeros. Yo no recuerdo una carrera donde los dos primeros hayan batido el récord del mundo. Sí, es que y el planteamiento táctico de la carrera femenina, donde Jelte Burka ha demostrado que es una maestra en esto de saber medir los tiempos y los ritmos. Desde luego, absolutamente espectacular. Ahí vemos la imagen con Juan ese Roche que, sí, con ese que estará, cartel de World que, además, que siempre, Juan Roche siempre nos decía, quiero récords del mundo para Valencia. Fíjate, pues ya tiene el masculino y el femenino. Fíjate el detalle. No solo el récord del mundo. Obviamente el récord del mundo será mañana en la portada, ¿no? Y desde este mediodía. Pero también quería la foto con Jelete Burka. Sí. O sea, no todo es batir el récord del mundo. Claro, en categoría. Por supuesto. El año pasado pasó igual. Por supuesto. La foto oficial no solo fue con Joycelyn Jepkosgei. La oficial fue con Joycelyn Jepkosgei y el ganador masculino. Claro, claro. Es lo importante. Nosotros no siempre se pueden batir los récords. Efectivamente. Y siempre ponemos a la misma altura el atletismo masculino y el femenino. Ese es uno de los grandes valores de este deporte. Que compiten al mismo tiempo, ante el mismo público, ante los mismos medios de comunicación y con el mismo protagonismo, hombres y mujeres. No hay un deporte, yo creo, más, más equitativo, ¿no? Es que esos son valores, esos sentido. Son valores. Sí, 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 desde luego. Desde luego que sí, fíjate los populares. Que probablemente no saben que están corriendo en la prueba y en el circuito en el que se acaba de batir el récord del mundo. Pueden decir, se batió el récord del mundo, yo corrí aquella carrera. Y estos atletas populares probablemente ahora, claro, no saben todavía, no tienen esa noticia. Pero cuando lleguen a la meta y les digan, has corrido la carrera del récord del mundo. Eso ahí queda, ¿eh? Sí, eso sí. Ahí queda. Mira, ahí fíjate las piñas, ¿no?, que se hacen cuando uno cruza meta. Bueno, el compañerismo, ¿no?, la complicidad entre ellos. Y ahí tenemos las marcas femeninas. Fíjate que hay las cuatro primeras por debajo de 1:07. ¿Eh? Que no estamos hablando tampoco de ninguna tontería, desde luego. 1:06:11, el tiempo final oficial ya para Jelete Burka. 1:06:13 para Alia Mohamed, que debuta, que debutaba. Es pese a la bandera de Kenia, es de Emiratos Árabes Unidos. Y Edith Chelimo, que era la favorita, pero se ha visto superada por las otras dos, ¿no? Por pues Alia claro, Mohamed lo y por Jelete Burka. También es bonito en el sentido de decir, bueno, es que ya no está gana nada seguro. Escrito, no hay escrito, nada escrito. Sí, sí. Y Chelimo lo ha intentado, porque ha estado tirando durante bastantes kilómetros de la prueba. El que hayan bajado 8 atletas de 1:10 es realmente espectacular. Tengo. Sí, y Nadolska, la primera europea. La primera europea. 44, y me vas a permitir, tenemos ya el tío, fíjate, Diana Martín, debutante, 1:13:17 para ella. Qué gran atleta. 1:13:17, una atleta que viene de ser mamá. Enhorabuena a la pareja
tanto a Bascal, a su marido, como a, como a ella. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no?, en esta nueva andadura. Una atleta que fue medallista de bronce en Zúrich en 3.000 obstáculos, sí, en el Campeonato Europa 2014. Tantas y que ahora lesiones mismo, sí, que no sí, podía sí. seguir los obstáculos. Y que ahora mismo, mírala, la primera sí. española. Pues nos vamos con uno de los alma mater de, del deporte en Valencia. Sí. Don Juan Roche, Carolina, ¿estás con él? Aquí estamos. Le voy a dar también la enhorabuena porque él decía que quería récords para Valencia. Pues uno más, Juan. Esto es una cosa para Valencia, para la comunidad y para España. Es una cosa muy buena, el récord del mundo de la media maratón. Estamos súper contentísimos. Correcaminos lo ha hecho muy bien y su presidente Paco Brown, que es el que más nos, al que más le ayudamos para que él lo consiga, y estamos muy, muy... Entonces, ¿lo esperabas o te ha sorprendido? No, bueno, me habían dicho que con el cambio de recorrido, lo que se habían estudiado muy bien y tal, que era posible. Ayer llovía, vamos, lo que no, en Valencia siempre o llovemos o no llovemos, vamos a los extremos y lo hemos hecho y lo esperábamos, pero eso, que primero hay que conseguirlo y ahora lo hemos conseguido. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la parte que le toca. Gracias, también. Muchas gracias. Lo que está haciendo la Fundación Triñazo Alfonso aquí en la Comunidad Valenciana es impresionante. No solamente lo que está apoyando en el maratón, el medio maratón, la Alquería del Básquet, que es una verdadera ciudad del baloncesto fantástica, el circuito de 5K, cómo apoya tantísimas carreras, las becas FER para todos los deportistas de la comunidad, desde un nivel más de iniciación hasta aquellos que van a los Juegos Olímpicos. Apuesta la Fundación Díaz Alfonso por la cultura del esfuerzo y apuesta por la tierra. Todo eso son valores, el esfuerzo, la tierra, el deporte. Felicidades, por supuesto, a la Fundación Díaz Alfonso por todo lo que hace aquí en la Comunidad Valenciana por el deporte. Permíteme que abra un paréntesis, porque ya sabes que esto de las redes sociales es importante. Miguel Villaseñor, uno de los grandes estudiosos de esto, un grandísimo estadístico, me hace llegar a Twitter que el puesto de Tony Abadía es a 1 hora 01:15. Se coloca cuarto español all time tras sí. Fabián Roncero, el único atleta, por cierto, que bajó de una hora, Fabián sí. Roncero, Martín Fiz con 1 hora 01:08 y Alberto Juzdado con 1 hora 01:10. Son los tres que superan a Tony Abadía en la historia, pero ha sido el mejor debut de un español en la historia. Sí. Sí, sí, sí. De un español en esta distancia de medio maratón. Gracias, Miguel, siempre atento. Y desde luego son estadísticas que vamos a ir trillando seguro desde que salgamos de esta cabina, ¿no? Y que veamos, realmente seamos conscientes de lo que ha sido no solo el récord del mundo que acabamos de ver, sino también las marcas de los españoles y de las españolas, que por cierto acaba de entrar Teresa Urbina en un tiempo de 1 hora 14:40, el tiempo para la campeona de España de medio maratón. Y es el momento de celebraciones. Abraham Kiptun se va de Valencia con uno de los mejores récords del mundo de la historia, en una prueba donde los dos primeros han batido el anterior récord de Cersenay Tadese. En la categoría femenina, la victoria de Helene de Burka, 1 hora 6:11, convirtiéndose también en una de las mejores en toda la historia en este maratón de Valencia. Carlos, ya para resumir, necesitaremos tiempo para asimilar lo que hoy hemos vivido en directo, en la que sin duda es no solo la ciudad del running, sino la capital del mejor medio maratón del mundo. Totalmente, yo creo que a partir de esta tarde vamos a empezar a razonar lo que acabamos de vivir, que esto va a ser para verlo repetido sin parar en bucle, y que yo creo que a partir de esta tarde seremos conscientes de la auténtica barbaridad que hemos visto en el día de hoy, porque lo es. No creo que haya otro adjetivo calificativo mejor que llamarlo barbaridad y lo que hemos disfrutado. Y sabes que es lo mejor, que el día 2 tenemos el Maratón de Valencia, que también lo veremos y que podremos contarlo, y que seguro que va a ser acorde más o menos a lo que estamos viendo en el día de hoy. Pero hoy ha sido absolutamente histórico. En Valencia, en la ciudad del running, las emociones se beben gota a gota. El listón una vez más en lo más alto, y en el maratón, seguro, seguro, nuevas sorpresas, nuevas emociones y nueva pasión por el atletismo. Os esperamos, amigas y amigos del atletismo, el próximo 2 de diciembre en el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP en la ciudad del running. Amigas y amigos, muy buenos días.